El Parque Central de Catamayo fue inaugurado en el año 2011, con algunos elementos históricos en su parte medular y a su alrededor gran parte de vegetación que ha sido hogar de variedad de aves. De todas las perspectivas, se encuentran maravillosos contrastes para plasmarlos en fotografías y videos. Hace aproximadamente 4 años, se colocaron ahí algunos pacazos, que eran parte del jardín del extinto maestro Manuel Serrano. Aquel personaje era amante de la naturaleza, principalmente de los perros y pacazos. Los tenía como mascotas, pero a estos últimos, los perros los estaban devorando, por lo que tomó la decisión de ubicarlos en el Parque Central de Catamayo, ya que estaban aclimatados para ambientes donde estén en contacto con la vida humana. Desde entonces, los pacazos viven en el Parque Central. Algunos personajes también han contribuido trayendo uno que otro animalito para que habite en aquel lugar. En la actualidad, se constituyen como atractivos turísticos del lugar para la mayoría de personas, especialmente para los niños, que deleitan su imaginación observándolos, aunque para otros les causa un poco de miedo. En el mediodía se los ve caminando sobre la superficie del parque, puesto que hace mucho calor, y bajan de los árboles en busca de agua. Algunos hasta cruzan la calle, pero los guardaparques son los encargados de su vigilancia y devolverlos al lugar donde permanecen. Estos animales se encargan de podar los arbustos, de paso que se alimentan de sus hojas. Los pacazos que se visualizan en el Parque Central de Catamayo miden de 90 a 120 centímetros de largo, aunque pueden llegar a medir hasta 2 metros. Son iguanas conocidos comúnmente como pacazos. No son de color verde, tienen otra textura, entre blanco, gris y café. Fácilmente pueden trepar árboles a gran velocidad.